Saludos a los amigos y amigas de la Revista de Medicina y Salud Pública. Continuamos con esta magna cobertura especial sobre el problema de salud que más ocupa ahora el planeta entero, que es la pandemia del COVID-19. Así que vamos a hablar con el nefrólogo, el doctor Eddie Rodríguez, quien gentilmente se une a la conversación para hablarnos sobre los pacientes, ¿verdad? Específicamente con condiciones renales y cómo están atendiendo la situación con el COVID. Antes que todo, doctor, ¿cómo se encuentra usted y su familia? Es todo muy bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Dios, pues, mi familia, hasta ahora, todo el mundo excelente de salud. ¿Y usted está trabajando a distancia, está haciendo telemedicina, está yendo a la clínica? ¿Cómo está funcionando? Yo estoy yendo a la clínica personalmente. Tengo una compañera que nos dividimos el hospital 2 semanas uno y 2 semanas otro, y tenemos un grupo de pacientes de diálisis que visitamos, que estamos yendo a la clínica. Hicimos una pausa de nuestra oficina de los pacientes ambulatorios en lo que veíamos cómo se dilucidaba esto. Pero ya esta semana abrimos de nuevo la oficina y entonces vamos a estar viendo pacientes, pero con unos controles que vamos a estar utilizando para minimizar el contacto entre pacientes. Definitivamente la situación ha cambiado prácticamente todas las formas en que operamos, y en el área de salud toda vez más importante, ¿verdad?, cómo esos cambios van a repercutir sobre los pacientes y los propios médicos. ¿Ustedes se están basando en un protocolo en particular? ¿Están siguiendo un modelo en particular de otros países? Cuéntenos un poco. Pues mira, hay varios settings, hay varios escenarios diferentes. Por ejemplo, está el escenario de hospital, donde el escenario de hospital estamos siguiendo las reglas generales, las guías como tal de la American Medical Association, etcétera. Y básicamente, ¿verdad?, pues estamos tratando de identificar desde antes de que entren al hospital los pacientes que pudieran estar infectados por COVID y poniéndolos en un área aparte con presión negativa, para así minimizar el riesgo de contagio. Toda persona que va al hospital tiene que tener una mascarilla. Todo empleado, no se están permitiendo visitas a familiares, y pacientes que son COVID positivo identificados, pues obviamente tienen un área aparte con presión negativa para esos pacientes. Eso es el setting hospitalario. El setting en pacientes de diálisis, que es un ambiente diferente, obviamente estamos hablando de pacientes que reciben hemodiálisis 3 veces en semana, que no pueden vivir sin ese tratamiento. Así que ahí no hay manera de distanciarnos social de esos pacientes, a pesar de que son pacientes ambulatorios. A todos estamos siguiendo un protocolo nacional, donde a todo paciente se le coge la temperatura antes de entrar y varias veces al día, se le hace una entrevista para síntomas de sospecha o de contacto, de factores de riesgo de contacto, y si identificamos a algún paciente que pudiera estar a riesgo, lo aislamos y lo dializamos aparte de los otros pacientes. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Esos pacientes, pues obviamente están a mayor riesgo por su misma condición de si se contraen el COVID, ¿verdad? ¿Cuáles son las instrucciones que ustedes le dan una vez salen de la oficina y tienen que quizás regresar a su hogar donde hay un movimiento? Me imagino que muchos de ellos están impedidos de trabajar, o por lo menos durante esta emergencia no están trabajando. Sí, la gran mayoría no están trabajando. Muchos de ellos están retirados también, porque si son pacientes de hemodiálisis, están retirados. Lamentablemente, estos pacientes están mucho más expuestos que los otros pacientes, porque ellos no pueden cuarentenarse como un paciente normal. Tienen que salir mínimo 3 veces en semana a recibir su tratamiento. Muchos de ellos utilizan transportación, porque no tienen sus propios vehículos o no tienen la capacidad para conducir. Así que la recomendación que le estamos haciendo a ellos es minimizar el contacto lo más posible. Por ejemplo, si vive en una casa con más personas, que ese paciente tenga su propia habitación, que no vayan familiares a visitarlo, que si tiene que usar una transportación pública, que obviamente se ponga su mascarilla desde que sale de su casa, durante la transportación, y una vez llega a recibir su tratamiento, que minimice el contacto con otros pacientes. Es decir, normalmente en la sala de espera, pues los pacientes hablan entre ellos, en lo que van a recibir su tratamiento, distanciamiento total. En las salas de espera no se permiten familiares ni acompañantes, solamente los pacientes, y tenemos unos lugares establecidos para que ellos se puedan sentar, cosa de asegurarnos que esos pacientes tengan la distancia apropiada. Este proceso de tratamiento es un proceso bastante tedioso,
Lo he visto, sé que también a veces puede ser, ¿verdad? Puede ser una carga emocional y psicológica grande sobre ese paciente en un curso normal de vida. Pero añadiéndole todas esas condiciones que usted dice, que no puede hablar con los pacientes allí para sentir empatía, no puede conversar y estar con sus familiares, no puede recibir visitas, es un proceso bien difícil. ¿Se le está dando algún tipo de apoyo adicional fuera de lo que ya ustedes hacen para poder lidiar con esa? Sí, se les está dando. Cada unidad, cada centro de diálisis cuenta con una o dos trabajadoras sociales. Y las trabajadoras sociales se encargan de pasar ronda, ya sea telefónica con los pacientes, y hacer una investigación sobre cualquier factor, ¿verdad?, de depresión, ansiedad, y obviamente en comunicación con el médico y las enfermeras del paciente, pues atacamos cada caso individualmente. Hay pacientes que pues tienen sus peculiaridades, porque no es solamente el riesgo de la infección, el riesgo del tratamiento, sino también el riesgo económico que están sufriendo muchos pacientes por el cierre total que tenemos. Así que estamos junto con las trabajadoras sociales tratando de atacar todos esos problemas y asegurarnos, ¿verdad?, que estos pacientes no se nos depriman, que estos pacientes pues mantengan el cumplimiento al tratamiento. También le hacemos hincapié que aunque se arriesgan saliendo a coger su tratamiento, para ellos es mucho más riesgoso no recibir su tratamiento. O sea que no queremos que ningún paciente por miedo al COVID, no empieza a faltar a sus tratamientos, porque eso sería bien detrimental para su salud. Claro, hay más probabilidad de que pueda sufrir un retraso o un agravamiento por no seguir, ¿verdad?, no cumplir con su tratamiento, que contraer el propio COVID quizás. Definitivo. Le quiero preguntar, doctor, sobre los pacientes de Vieques y Culebra, las islas municipio, para aquellos amigos que estén sintonizados y no sean de Puerto Rico, que es una isla, es un archipiélago, tiene otras dos islas, municipios donde hay pacientes que tienen que venir acá a Puerto Rico o todavía pueden recibir el servicio en esas islas, municipios. Pues mira, luego del huracán María, la unidad de diálisis que estaba en Vieques, era donde se dializaban los pacientes de Vieques y Culebra, quedó gravemente afectada. Y el Consejo Renal de Puerto Rico le estaba pagando pasajes de avión a estos pacientes 3 veces en semana para que recibieran su hemodiálisis en la unidad más cercana, que no estoy seguro si era Fajardo o era más cercana de donde aterrizaba el avión. Actualmente desconozco los detalles, pero creo que la unidad de Vieques no estaba funcionando todavía. No estoy seguro en esos detalles, pero hasta donde tengo entendido, era un grupo pequeño de pacientes y los seguían volando hacia la isla grande para que recibieran su tratamiento. ¿Cuánta es la población de personas en Puerto Rico que requieren ese proceso de diálisis actualmente y que están, me imagino yo, algunos en espera también de algún trasplante? Wow, el número exacto, yo me atrevería a decir, tienen que ser más de 2.000 pacientes, tienen que ser mínimo, o sea, bien alto. Porque en mi zona nada más, que es la zona de Bayamón, debe ser más, quizás mucho más de 2.000 pacientes. En mi zona nada más hay quizás más de 300 pacientes, 300, 400 pacientes. O sea que es bastante marcado, porque son los pacientes de diálisis más los que están trasplantados, más los que no están en diálisis todavía, pero están a punto de diálisis. Cuando sumamos todos esos pacientes, es un número bien grande. Claro, y esos que están a punto de diálisis, si bajo estas circunstancias tampoco siguen la dieta adecuada, ¿verdad?, las recomendaciones de ustedes, puede agravar y caer en diálisis también. Definitivo, hemos visto muchos pacientes que por miedo a ir a sus citas de seguimiento o por falta de acceso a su médico han deteriorado y su condición pues quizás acelera que terminen en diálisis simplemente porque no han recibido el tratamiento apropiado. Eso es otro de los retos que estamos trabajando. Yo creo que hay muchos médicos que están de acuerdo en que el miedo y tal, quizás el mensaje reiterado de que no salgan, no acudan a citas, a menos que no sea una emergencia, pues va a tener un impacto sobre esos sectores de la población que tengan condiciones crónicas, como los pacientes renales. En ese sentido ya hay que ir cambiando un poco el discurso, ¿verdad?,
de exhortar a la gente a que siga su tratamiento con las medidas adecuadas, porque esta situación puede perdurar. Definitivo, definitivo. Los pacientes, lamentablemente tengo muchos pacientes que están, están alargando recibir tratamientos que los ponen a un riesgo mucho mayor que si tuve que contraer COVID. Por ponerte de ejemplo, tengo pacientes que los llamo, mira, salieron tus laboratorios, tienes la hemoglobina bien baja, tienes que ir al hospital, te tenemos que transfundir, y no quieren ir, no quieren ir. Entonces yo trato de explicarte, mira, esto es más riesgoso que el COVID. O sea, es más probable que te mueras de una hemoglobina baja que morir de COVID. Pero el miedo, pues, no permite que esos pacientes quizás se atiendan debidamente, y cuando llegan al hospital llegan mucho peor de lo que deberían. Y hay otra situación, doctor, el hecho de que también hay el toque de queda, se limita el horario para adquirir alimentos, y luego estamos sufriendo un impacto económico y mucha gente no tiene para poder comprar lo que necesita. ¿Esa dieta del paciente con condiciones renales, usted cree que también se está afectando grandemente? Sí, definitivo, definitivo. Estamos, ¿verdad? Yo lo comparo con la situación cuando tuvimos el huracán hace 2 años, donde no es lo mismo cuando el paciente puede llevar su dieta versus el paciente tiene que comer lo que aparece. Y cuando el paciente come solamente lo que aparece, pues no tiene el control de sal que tiene que tener, no tiene el control del azúcar que debería tener. Así que estos pacientes definitivamente se descompensan por no llevar una dieta apropiada, y sabemos que no es culpa de ellos. Es en parte el impacto económico más el problema de acceso. Esto anticipa, doctor, que vamos a tener graves problemas de salud incluso una vez hayamos superado la pandemia del COVID-19. Definitivo, definitivo. Siempre que hay emergencias de este tipo, y este tipo de emergencia, por lo menos no había pasado hace más de 100 años, definitivamente vamos a tener una secuela donde vamos a ver un deterioro de la salud general de la población. Pacientes que quizás prolongaron recibir tratamiento y su condición deterioró, pacientes que estaban quizás en el borde de sus condiciones médicas y definitivamente deterioraron por no recibir el tratamiento apropiado o por no seguir la dieta apropiada. Pues esperemos que esta conversación, doctor, ayude a tratar de mitigar eso. Así que me gustaría un mensaje suyo para los pacientes renales y esas personas que estén escuchando, que duden de si continuar con el tratamiento, tengan miedo a salir. ¿Cuáles son las recomendaciones? La recomendación es que sigan recibiendo su tratamiento, se atiendan sus condiciones médicas, háganle caso a sus proveedores de salud, los médicos. Tengan confianza en el sistema, porque el sistema está hecho para proteger a los pacientes. Los pacientes de renales, de hemodiálisis sobre todo, ya de por sí nosotros tenemos unos controles bien estrictos sobre prevención de infecciones. Así que el riesgo que nosotros corremos es inclusive hasta más bajo que quizás los hospitales. Y es bien importante que los pacientes sepan que no queremos que ningún paciente les dé COVID, pero es definitivo, tampoco queremos que ningún paciente, por miedo a COVID, se nos deteriore de sus otras condiciones médicas, que pueden tener hasta una mortalidad mayor. Así que, ¿verdad? En resumen, un mensaje sencillito es, no posterguen sus condiciones médicas, atiéndanse, vayan a sus médicos, y en caso de duda, siempre llamen a su médico, aunque sea por teléfono, comuníquese con su médico, no se queden con dudas. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Y por supuesto, seguir los protocolos, ¿verdad?, de higiene que aplican a toda la población, y sobre todo si ya usted tiene alguna condición que puede ponerlo en mayor riesgo. Muchísimas gracias, doctor. Que esté bien. Y gracias. Y gracias porque ustedes, todos los que trabajan en el área de salud, todos los profesionales de la salud en este momento son todos nuestros héroes. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Era un placer. Bueno, amigos y amigas de la revista de Medicina y Salud Pública, recuerden, pueden seguirnos en todas las plataformas, en las redes sociales, bajo @revistamsp, y también puede escuchar esta entrevista que hemos tenido con el doctor Edith Rodríguez y otras en SoundCloud, en nuestros podcasts. Hasta la próxima.